buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada sábado. Iniciamos 2x3 en TV. Altagracia Ortiz y una servidora, Doris Pantaleón, con ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, y gracias a todos ustedes por estar ahí para compartir como cada semana los contenidos preparados con muchísimo cariño para todos ustedes. Así es, y hablando de contenido, nuestra mortalidad infantil, lamentablemente, Tati, cada resumen de boletín que recibimos semanalmente te indica que va subiendo. Qué penoso todos estos años y uno no ver impactado ese tema. Sabemos que la mortalidad de la infantil, el renglón que no ha podido bajar es la neonatal. Exactamente. El 80% de los de las muertes son neonatales, es decir, niños entre 0 y 28 días. Y 28 días de nacido. Así es. Eso es una vergüenza para la República Dominicana. Una vergüenza y una gran preocupación. Y es momento, yo creo que, bueno, hemos analizado otras veces que ese tema ha traído el cambio de 3 ministros de salud. Y siempre que llegan dicen que su prioridad es impactar la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa? Se habla de política, se han lanzado planes, todo el mundo habla de preocupación, pero todo sigue igual. O sea, las estadísticas no se mueven. La actitud de nuestros políticos, ministros, generalmente se parece a esas series de Netflix mediáticas. Es decir, cuando un periodista toma los boletines epidemiológicos que reportan las muertes y lo transparenta en un periódico, viene una reacción. Así es. Te preparan una respuesta mediática que no pasa de ahí. Entonces, eso, un país no puede manejarse así. No habrá crecimiento en la República Dominicana de esa manera. Lamentablemente, lo que tú dices es como el impacto del momento, porque yo he llegado a la conclusión que somos un país de operativos y jornadas. Si el dengue sube, hacemos jornadas. Si sube la mortalidad, se pone de moda, además. Sí, pero tiene un medio de comunicación que ponerlo visible, porque las estadísticas y los datos están ahí, pero si el medio no lo saca, o sea, las acciones no se hacen. Entonces, lamentablemente, eso es lo que vivimos. Y un paso que se está dando, que quiero destacar aquí, es, parece que está muy avanzado la construcción del hemocentro, el hemocentro nacional, que es para el procesamiento de sangre. Hoy decía recientemente, esta semana, decía un viceministro que ya la gente, cuando se ponga a funcionar, que se espera que sean los primeros meses del año que viene, no tendrás que pagar esos dinero y esos dolores de cabeza que significa. Es un viacrucis, o sea, que significa la gente en el país necesitar sangre o derivados de esto. Que la gente necesite sangre o algún hemoderivado es un viacrucis. La gente vive en las redes sociales, la gente preguntando dónde puede conseguir sangre. Eso es un dolor de cabeza. Sí. Qué bueno, hay que destacar, ahora que tú estás destacando aportes de personas, que es una obra donde trabajó mucho el doctor Sócrates Sosa. Sí, el doctor Sócrates Sosa es muy involucrado en todo esto y es un gran proyecto ojalá y realmente dé sus resultados. Recordemos que ya está la parte física prácticamente terminada y que es un centro que se ha construido en los terrenos de la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte. Así es, algunos criticaban que tal vez estaba un poco lejos porque originalmente eso iba a estar en los terrenos de lo que es la Plaza de la Salud, pero no se logró una negociación, un asunto que hubo ahí, y debió irse para la Ciudad de la Salud, que está al lado detrás justamente del Hospital Reinaldo Almanzar. Sí, allá en el Ney Arias Lora. Y en Ney Arias Lora, y en esos centros pediátricos. Pero recordemos que va a ser un centro para distribuir, o sea, que la gente no tiene que obligatoriamente ir ahí al momento de requerirla, porque se va a suplir a los hospitales, que ese es lo novedoso que tiene. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos entonces a la pausa y regresamos? Hoy tendremos un banquete. Aquí se va a hablar de medicina y en serio. Ah, qué bueno. Pues regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en TV. Aquí se va a hablar hoy de medicina, de certificación internacional y todo eso. Y para eso tenemos con nosotros a los doctores Raimundo Jiménez y Fernando Santamaría. El doctor Raimundo Jiménez es decano de Ciencias de la Salud de INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y Santa María es coordinador de grado y director de la carrera de medicina de la misma academia. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy bien, ¿y ustedes? Perfecto. Nosotros felices de tener dos académicos de la medicina, maravilloso. Y yo creo que hay tantos temas en ese ámbito que hablar, doctor, en el campo de la formación de recursos humanos en salud,
que tanto se ha discutido y que tanto hay que hacer en nuestro país. Pero vamos a empezar a hablar sobre el programa o la medicina en INTET, cómo funciona todo este programa académico, doctor. Y sabemos que ustedes acaban de recibir una certificación internacional. Quisiéramos, sí, tal vez no, quieran comenzar por la certificación. Que no empiecen, sí, a hablar de todo eso. Bueno, más que certificación, prácticamente un sinónimo, pero es una acreditación internacional. Acreditación. Por una agencia acreditadora. Perfecto. Internacional, que pertenece a la región del Caribe, que es la que ha sido designada por Estados Unidos para hacer este tipo de reconocimiento a las escuelas de medicina que tienen algún tipo de injerencia, algún tipo de influencia en el ejercicio de la profesión, tanto en el país como en Estados Unidos. Y por esa razón, nosotros desde hace aproximadamente 3 años empezamos de una manera formal el proceso de acreditación. Empezamos a procurar el proceso, a tratar de conseguir la acreditación, a pesar de que hacía como 10 años que estábamos explorando, mirando, viajando, asistiendo a talleres para ver hasta qué punto nosotros reuníamos las condiciones. Exacto. Para tener que reuniéramos los estándares internacionales que ellos requerían y no salir perdiendo de la batalla, sino... ¿Y de qué habla esa acreditación? ¿Qué importancia tiene para la academia y para el país? Le dejo la palabra al doctor Santa María para que no sea el único. Bueno, realmente para nosotros es un motivo de alegría inmensa el poder decir que tenemos una carrera de medicina en el país acreditada internacionalmente y que cumple con los estándares y los requisitos internacionales necesarios para ser validada como una carrera de doctor, calidad. ¿Qué es lo que se pide? O sea, ¿cuáles son esos requisitos que se evalúan? Supongo yo que se hacen evaluaciones, ¿verdad? Antes de dar acreditación. ¿Cuáles son esos? Mira, de hecho, lo que las autoridades de educación médica de los Estados Unidos están buscando es que las escuelas de medicina de donde provengan los médicos que van a ingresar a su sistema a hacer residencias médicas y a ejercer posteriormente en Estados Unidos, provengan de una escuela que sea comparable a la calidad de una universidad norteamericana. Perfecto. Entonces ellos vienen a verificar que nosotros cumplimos con esos parámetros que ellos están pidiendo. Y evalúan la carrera de medicina y a la universidad en sentido general en prácticamente todos los aspectos. Nos evalúan la calidad del programa, nos evalúan el currículum, nos evalúa admisión, nos evalúan la dirección de registro, la biblioteca, la estructura física, los hospitales donde van nuestros estudiantes, que todo lo que nosotros decimos en los reglamentos se cumple. Perfecto. Que lo que se dice que se va a hacer en el aula se cumple y nosotros tenemos y tuvimos que depositar evidencias de que todo lo que nosotros decimos que se hace y se hace con calidad. Perfecto. ¿Es con evidencia? ¿No, no necesariamente ellos visitan al país, sí, para eso? Sí, ellos tienen que hacer una visita y de hecho la hicieron, para lo cual se sirvieron de 4 pares acreditadores, 4 expertos internacionales en acreditación, que están preparados con el ojo y la visión de un acreditador. Perfecto. Y ellos estuvieron en la universidad durante una semana haciendo la visita de pares acreditadores, que así se llama. Y tuvieron que ir a los hospitales, okay, tuvieron que ir a las aulas, tuvieron que ir a todas las áreas de la universidad a certificar que lo que nosotros decimos que se cumple, realmente se cumple. Doctor, ¿y desde cuándo funciona la escuela de medicina de INTE? ¿Cuántos estudiantes han pasado por ahí? ¿Cuántos tienen actualmente? Nosotros empezamos en el 1973. Con mi promoción. Yo fui uno de los primeros conejillos de India. Y tuvimos la primera promoción en 1978. Okay. Y desde entonces, de manera continua, ha habido promoción desde 30 estudiantes por año al principio, hasta, no, 18 fue la primera promoción, hasta ya cientos de estudiantes, 100, 200 estudiantes al año, posiblemente para este último año. Entonces, en este caso yo quisiera comentar el proceso, cómo es que se lleva a cabo. En principio, después que uno avisa a la acreditadora, que dicho sea de paso,
La acreditadora es la CAMHP, Caribbean Accreditation Authority for Medicine and Health Profession. Okay. Y sus siglas en inglés, CAAMHP, CAMHP, que es para, en principio era para el CARICOM, para las naciones del Caribe. Del Caribe. Después que ellas se independizaron, pues necesitaban una agencia que certificara que sus escuelas de medicina eran buenas, porque ya no lo iba a hacer el Reino Unido como era en el pasado. Uh-huh. El Reino Unido o el país que posiblemente era su metrópolis anteriormente. Ellos nos envían un autoestudio, un documento, un formulario enorme, grandísimo, interminable casi de llenar, donde nosotros vamos diciendo las cosas que hacemos, cómo las hacemos, uh-huh, como decía el doctor Santa María. Y también, no solamente nosotros los funcionarios y profesores, importante la participación de los estudiantes, uh-huh, porque los estudiantes también reciben una carpeta llena de preguntas que ellos deben llenar para los acreditadores, la agencia acreditadora, saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Una vez ese proceso de dar la información inicial se cumple, es enviada a la matriz que queda en Kingston, Jamaica. Okay. Es revisada por sus directivos y aproximadamente en 6 meses a 1 año ellos deciden venir a hacer la visita in situ para saber, como decía el doctor Santa María, si lo que habíamos dicho verificar, era cierto, claro, o no. Exacto. Y que otras cosas que no habíamos dicho podrían estar ahí en el medio. Uh-huh. Importante para ellos la comunicación con los estudiantes y los profesores. A nosotros nos benefició mucho de que somos una escuela de medicina en una universidad. No somos una escuela de medicina sola, aparte, sola, que es más vulnerable, que no tiene el apoyo de toda la infraestructura con la que cuenta el INTEC. Uh-huh. Por eso, como decía mi compañero, ellos revisan desde el que barre hasta el rector. Uh-huh. Los estatutos, si se cumplen, si las estructuras administrativas funcionan, cuáles son, si son las necesarias, los estados financieros, los de la universidad y los estados financieros de la misma escuela de medicina. Sí. Porque ellos también, al hacer una acreditación, quieren garantizarle al público, quieren garantizarle a los estudiantes de que es una escuela de medicina sostenible y que no tiene peligro de cierre por problemas financieros. Revisan el todo, definitivamente. Sí, correcto. Doctores, y se me ocurre preguntar, ¿por qué nosotros buscamos como país generalmente las acreditaciones que tengan que ver con Estados Unidos, en este caso Jamaica, okay, la entidad está en Jamaica, y uno no siente que las certificaciones o acreditaciones, en este caso, están vinculadas a Europa? ¿Es un asunto geopolítico, geográfico? En este caso, el problema fue que Estados Unidos determinó que para el 2023 las escuelas de medicina que no estuvieran acreditadas con una acreditadora internacional como, uh-huh, es CAMHP, que a su vez para ser acreditadora internacional tiene que tener la certificación de la Federación Mundial de Educación Médica radicada en Europa, uh-huh, entonces los egresados que salieran de escuelas que no tuvieran esa acreditación, pues no podrían ejercer en Estados Unidos. Tendrían que chequearse, quedarse solamente a nivel solamente local, del mercado local. Local o donde no hubiese esa exigencia. En el caso nuestro, Estados Unidos, porque la mayoría de los estudiantes, perdón, de los egresados, uh-huh, que quieren ejercer fuera del país buscando posiblemente una mejor formación en su especialidad, a donde buscan es a Estados Unidos. Eso no quita que vayan a España, que vayan a Inglaterra, que vayan a Francia. Muchos van a Francia. Pero para ese caso, las escuelas de medicina que son reconocidas por el gobierno dominicano, por el Ministerio de Educación Superior, ya satisfacen las necesidades de otros países que no son Estados Unidos. ¿Dónde hacen rotaciones los estudiantes de medicina de INTEC? Fernando. Te tiraron la pelota. Lo primero es que las rotaciones de los estudiantes nuestros se hacen a nivel nacional en los hospitales nuestros. Ellos pueden hacer
visitas de observación a hospitales norteamericanos, sobre todo, con los cuales nosotros tenemos acuerdo. Perfecto. Pero las rotaciones formales se hacen en hospitales dominicanos. ¿Y pasantías? Pasantías no. ¿Residencias médicas tienen ustedes en el extranjero también? No, ellos acceden a las residencias médicas en el extranjero, tanto en Estados Unidos, España, y como le explicó el doctor, y en Sudamérica también, Brasil, Colombia, se van a hacer residencias médicas. México, va mucho a México también. Para eso necesitan provenir de una escuela que esté previamente acreditada nacionalmente. Porque el primer paso para nosotros acreditarnos es que nosotros estamos acreditados por el Ministerio de Educación Superior, por el MESID. Claro, sí. Entonces el MESID tiene que acreditarnos. Una de las escuelas que esté acreditada puede acceder al otro paso. Perfecto. Entonces, esa fue una de las cosas importantes que nosotros vivimos el proceso. Nosotros previamente, durante largos años, hemos estado bajo el proceso y la vigilancia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con sus visitas constantes a la carrera de medicina. Y nosotros vivimos ese proceso, que es un proceso parecido al de la acreditación, no con todas las exigencias del acreditador internacional, pero muy parecido. Entonces, o sea, que el Ministerio de Educación Superior supervisa cada cierto tiempo las escuelas. Sí, las escuelas de medicina. Okay. Así es. Quisiera una pregunta, Capicúa, como dicen los que juegan. Dominó. La Escuela de Medicina de INTEC, yo he escuchado críticas, críticas en este sentido. Me pongo los guantes. Sí, póngase los guantes. ¿Forman los médicos, un médico sale, egresa a los 3 años y algo? No, de ninguna manera. No, 5 años y cinco un trimestre. 5 años. Oh, ¿por qué he escuchado tanto eso? Otras dice carreras. Que los cocinan demasiado rápido y que salen muy muchachitos. No, todo esto para que ustedes sí, no lo expliquen. Sí, sí, son de las cosas que uno escucha en la calle. Es que un médico se te forma en 3 años. No. Es que esos médicos salen muchachitos de ahí. Entonces, ¿con qué confianza yo me pongo en la mano de un muchachito? Dígame, doctor. Discúlpeme que tal vez la traté de interrumpir. No, tranquilo. No, doctor. Me lo permitió, pero me provocó. Me encanta. Ahí está. Lo primero es que nunca han sido 3 años y medio. Otras carreras sí tienen 3 años y medio, medicina, pero no. Medicina nunca. En la medicina, vida. Nunca. Sí. Cinco años, 3 meses y los buenos, los muy buenos, los que no retiran asignaturas, los que no se reprueban. El que cumple con todo, 5 años, 3 meses, 5 años. Okay. Que los cocina muy rápido. Bueno, no creo que sea tan rápido cuando otras universidades hacen lo mismo. Lo que pasa es que nosotros le metemos más intensidad. ¿Esa intensidad, doctor? Esa intensidad te permite a que tú te concentres en lo que tú estás haciendo. De que, por ejemplo, yo, que soy una persona un poco hiperkinética, con déficit de atención, podría decir, no patológico, pero sí, que me distraigo con muchas cosas, me gustan muchas cosas, me gusta la fotografía, la natación, leer. Polifacético. Entonces, exacto. Si me permiten hacer todas esas cosas, yo me diluyo. Mientras que si yo estoy metido en la medicina, estoy metido en la medicina. Y si estoy en INTEC, estoy metido en la medicina. ¿Y ese nivel de estrés al que están sometidos esos estudiantes? El nivel de estrés no siempre es negativo. Todos necesitamos un poco de estrés para movernos, porque si no nos quedáramos en nuestra cama viendo Netflix todos los días. Necesitamos un poco de estrés para podernos mover. Lo malo es el exceso de estrés. Hay algunas personas que realmente no lo resisten, y yo mismo le he tenido que decir a algún estudiante que otro, no muchos, mijo, este sistema intenso no es para ti. Hay otras universidades buenas, múdate a aquella otra, y les ha ido bien. Sin embargo, la mayoría de los que entran en nuestra escuela de medicina logran superar todos los obstáculos que podrían significar el estrés, el no dormir, el tener que estudiar muchas cosas, el que los profesores son macanas. Pero eso es lo que nos sella. Ese es el sello. Calidad. ¿Ustedes le dan seguimiento, doctor, a esos estudiantes una vez egresan de la universidad? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿A dónde ustedes lo ubican? ¿Dónde están? ¿Qué ejercen? ¿Cuáles profesiones? ¿Cuáles especialidades han elegido? Sí, licenciada Pantaleón. tenemos personas ocupadas específicamente de eso, porque es uno de los requerimientos que nos exige el ministerio y nos exige el National Committee
de Estados Unidos, el NCFMA. Doctor Jiménez, como es un tema que vamos a abordarlo con más amplitud, vamos a irnos a una pausa, un momentito solamente, y regresamos enseguida. Seguimos conversando con los doctores Reinaldo Jiménez y Fernando Santamaría de INTEC. Y le preguntábamos, doctor, sobre la supervisión y seguimiento que le dan ustedes a los estudiantes de medicina una vez egresan de la Escuela de Medicina de INTEC. Nosotros debemos reportar tanto al Ministerio de Educación Superior como a las autoridades internacionales a dónde han ido nuestros egresados. El propósito es saber si el producto nuestro está siendo consumido por el mercado. De nada vale que tengamos una producción de 100 médicos cuando se van a contratar 50 o 25. Entonces, nosotros sabemos dónde están nuestros egresados, qué es lo que están haciendo. Estimulamos a los egresados para que se superen, para que sigan su programa de formación, porque de nada vale que se queden en su casa viendo la televisión o criando niños. Para las mujeres es mucho más difícil, no hay duda, porque tienen que ser esposas, madres y profesionales. Les estimulamos a que se sigan superando. Y en ese sentido nosotros sabemos que tenemos éxito. ¿Y cómo se hace ese proceso, doctores? ¿Los reúnen de vez en cuando? ¿Hay alguno? No, nosotros tenemos en la universidad una oficina de seguimiento a egresado. Y en el área de salud, aparte de esa oficina que es de toda la universidad, nosotros tenemos una oficina que es encargada del contacto frecuente con nuestros egresados. Perfecto. Y que trabaja incluso ayudándolos cuando se van a hacer residencia fuera del país, para orientarlos sobre la documentación que necesitan, las cartas que tienen que hacer. O sea, a lo interno nosotros trabajamos mucho con ellos después que egresan. ¿Y qué especialidad, doctor, más o menos ustedes ven que ellos se inclinan más, lo que egresan de...? Generalmente, cuando se quedan en el país, entonces hay muchos que se van a pediatría, medicina interna, cirugía, se van por esas áreas. Cuando egresan, están buscando entrar al sistema internacional, y entran por medicina interna los que van a hacer especialidades como cardiología, gastroenterología, entran previamente por medicina interna, y los quirúrgicos ya entran directamente a cirugía general y después se especializan en cirugía cardiovascular, en neurocirugía, en cualquiera otra de las ramas quirúrgicas. Doctor, uno de los temas que se discuten en el país y que con frecuencia hablamos es de la humanización de los servicios de salud, que se habla de que el médico no se está formando en las universidades con ese criterio humanístico, ¿verdad? Donde ver al paciente como un ser humano y no simplemente basarse y apoyarse en una máquina. En el programa de ustedes de formación, ¿incluyen ustedes esta parte? Sí, es interesante tu pregunta. INTE ha sido el punto focal de los programas de bioética regionales, del programa regional de bioética, y durante muchísimos años nosotros dentro del currículum de medicina incluimos la temática de la bioética como un eje transversal. Entonces es una temática que se toca desde que el estudiante entra hasta que egresa. Y se hacen foros incluso de bioética donde lo que se persigue es que el estudiante tenga una visión más humana del trato a los pacientes. Entonces allá somos muy cuidadosos con esto y nuestros estudiantes en los hospitales se destacan por esta parte, porque se distingue, porque tienen puestos unos lentes distintos y ven al paciente de una manera distinta. Nosotros estamos muy satisfechos con eso. Una de las críticas a eso, doctor Jiménez, es la, paralela a esa pregunta de Doris, de la humanización, es que el médico, esto en sentido general, pero ustedes se lo toman para INTEC, de que el médico joven, y lo dicen los maestros de la medicina en entrevistas que nosotros hacemos para nuestros medios, está saliendo en sentido general el médico con un signo de peso en los ojos. ¿Cómo hacen ustedes desde la escuela y desde la academia como tal? No porque no es malo el dinero, no es malo el dinero per se, sino para que el médico te salga con ese signo de peso, que es como se está percibiendo tan fuerte cuando se trata de una carrera tan vinculada a las humanísticas. Mira, tu pregunta me alegra mucho. Nosotros en INTE, uno de los sellos de la carrera de medicina en INTE es que nosotros enviamos a nuestros estudiantes a que convivan con las comunidades rurales de la región Peravia y algunas de San Cristóbal.
Antes tenían que pasarse 6 meses en esa región. Por reglamentación del ministerio, hoy día lo que hacemos es que uno de los internados tiene que hacerlo en la región rural de Peravia. Y el propósito es que ellos tienen que convivir con la comunidad. Tienen que vivir ahí durante ese tiempo, tienen que vivir los problemas que está viviendo la comunidad, tienen que hacer visitas familiares, tienen que hacer un diagnóstico de un problema de salud de la comunidad donde le toca vivir y dejar una solución para esa comunidad. Y eso tiene que hacerlo todo el que estudia en ENTE. De eso no se puede zafar nadie, porque nosotros lo que queremos precisamente... No importa que sea hijo del ministro ni nada de eso. De nadie, nadie se escapa de eso. Y la razón es que es bueno que ellos vean realmente qué es lo que vive nuestro dominicano común. Exacto. Ponerlo en contacto con la realidad dominicana, uh-huh, de las deficiencias que se tienen. Ahí se dan cuenta de que se necesitan letrinas, de que no hay salubridad, de que los ríos están contaminados, de que hay infecciones en los niños por la contaminación y la mala alimentación. Y entonces ellos comienzan a ver realmente la medicina real que necesitan para poder intervenir a las comunidades nuestras. Entonces ahí, eso es parte de lo que a nosotros nos satisface mucho. Otro tema, doctor, y es la formación en nuestro diario vivir, vamos a decirlo así, nuestras enfermedades tropicales que la tenemos aquí, que el dengue, que la malaria, que el cólera, que aunque no es tan frecuente, pero siempre lo tenemos ya en el país. ¿Cómo forman ustedes? Porque a veces llegan, se dan muchos casos y lo hemos vivido cuando hay brotes, por ejemplo, de cólera, de dengue, que llegan y a veces el médico tiene todos los síntomas, pero ni se imagina que es un dengue y muere el niño por esa causa. Insistimos en la formación de nuestros estudiantes de que las enfermedades prevalentes en República Dominicana sean en las que más se empecinen los profesores y los estudiantes en tratar. No se le puede pasar a nadie ninguna de esas enfermedades. Le faltó el Zika, el chikungunya. Sí, todos. Sí, que hicieron estragos. Exacto, la malaria. Que ahora está en aumento, así es. Entonces, todos en diferentes asignaturas vuelven a tratar cada una de ellas para que no se les pase. Porque si no se piensa en la enfermedad, no se hace el diagnóstico. Exactamente. Ustedes como universidad están involucrados ahora trabajando con el ministerio en el plan decenal. ¿Cómo siente ustedes como profesionales vinculados a este tema por tantos años? Una academia que intenta ser modelo, que es modelo, digo intento porque es un proceso permanente. Que uno no termina nunca, de ¿cómo hacen ustedes con un sistema de salud? Que en mi libro yo digo que está en cuidados intensivos. Es un sistema de salud en cuidados intensivos. Ustedes con los años de experiencia que tienen, ¿cómo sienten la inserción de sus profesionales en un sistema de salud, no puedo decir fracasado, pero que está grave, está muy grave el sistema de salud? Es traumático, no hay duda, es traumático, porque una cosa es con guitarra y otra con violín, una cosa es en el laboratorio, otra cosa es la realidad. En las clases tú enseñas una cosa y luego en el hospital, por razones culturales y de limitaciones financieras y infraestructura desde humana hasta física, la situación está muy limitada. Pero nuestros estudiantes se caracterizan por resolver problemas. Ellos no se paran porque le falta esto, le falta aquello. Siempre aparece el ingenioso que busca una salida a cualquier problema que se le puede presentar. Yo no te voy a decir que al 100%, pero el asunto es salir del problema. Y yo estoy de acuerdo con usted que nuestro sistema de salud, si hay sistema, como dice nuestro presidente del Colegio Médico, está en cuidado intensivo y si no, por lo menos en el de recuperación, porque hace falta, primero, organizar la infraestructura en todos los sentidos, políticamente, en su parte también humanística, como usted está señalando, la parte del trato más humano al paciente, que no sea un objeto como es una copa, sino que es un ser humano, que el mismo estrés y la misma limitación de recursos es que lleva a eso. Cuando a usted le dicen que tiene que atender en un consultorio 40 pacientes en 2 horas, usted lo que trata es rápidamente de salir del problema. ¿Por qué? Porque no hay suficientes médicos, porque no hay suficientes hospitales, porque no hay suficientes medicinas,
porque el paciente vuelve y vuelve y vuelve, a veces con la misma enfermedad porque no se le acaba de curar, porque no tiene suficientes recursos para poder comprar los medicamentos. En fin, la realidad es dura, pero se trata de enfrentar. Pero usted tiene un médico, por ejemplo, en un sistema de salud, que o tiene el signo de peso en la cabeza, o la sociedad, hay un sistema creado de que para usted ser exitoso tiene que tener buena jipeta, de marca, de lujo, y me acuerdo mucho de nuestro amigo el doctor Héctor Mateo, que en paz descanse, que hablaba mucho de ese tema. Sí. Usted tiene que ser exitoso y tiene que demostrárselo a la sociedad. Así entonces es. Ese médico, ese es el panorama que nosotros vemos, lo nombran en un hospital donde él insinúa o hace creer que trabaja. Y entonces él pasa por ahí, después sigue para su otro trabajo donde tiene que cumplir un poquito más y después tiene la consulta privada. Ese es el tema que tenemos en el sistema de salud de la República Dominicana, con poca supervisión, el otro se hace que no lo ve mucho. O sea, ¿cómo desde la academia se puede, yo no digo que ustedes lo estén trabajando, pero sí, cómo desde la academia se puede hacer ver esa realidad para que un médico se inserte de manera exitosa, siendo humano y sabiendo que, como decía el doctor Jiménez, lo que tiene por delante no es una copa, es un ser humano que posiblemente hiede, que posiblemente no está bien vestido, pero que es un ser humano, que posiblemente no tenga el pasaje para regresar a la casa. Eso es lo que se ve todos los días. Mira, realmente es difícil conjugarlo todo, sobre todo porque nosotros recibimos seres humanos que vienen de familia. Que ya vienen. Que vienen formados y que nosotros no podemos modificarle todo lo que traen de la casa, de su historia. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esa historia de ellos. Entiendo. Y tratarlo de enfocar en hacerse un médico bueno y un buen médico, las dos cosas. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con eso. Una de las cosas que nosotros hacemos es que en las rotaciones hospitalarias nosotros siempre tenemos un profesor contratado por INTE y un coordinador contratado por INTE que le esté poniendo los ojos a esos estudiantes de que estén haciendo las cosas bien hechas. Porque no es solamente mandar a los estudiantes al hospital y abandonarlos allí a que hagan lo que hace el sistema. Nosotros tenemos que tener se adapten gente, de una vez al sistema. Sí, tenemos que tener gente allí que los supervise para que no comiencen a adquirir todos los vicios que nuestro sistema tiene. O sea, que cuando van a hacer pasantía o clínica, ¿cómo se llama? Internado en los hospitales, no van solos esos muchachos. Okay. Tienen sus coordinadores, tienen sus profesores. Por cada sala del hospital donde circulan, hay un profesor nuestro que es el que está a cargo de ellos y es el que lo pone a hacer las cosas bien. Perfecto. No dejarlos a que se hagan como sea. ¿Y reciben ustedes, doctores, retroalimentación de esos estudiantes de medicina, de lo que ellos encuentran? Porque ustedes tienen clase media y clase alta, debe ser que tienen ustedes internos. Y clase baja también. Y clase baja también, sí, pero sobre todo esa clase media, poco medio acomodada, poco acostumbrada a eso, ¿reciben alguna retroalimentación de lo que ellos encuentran en los hospitales cuando regresan? Claro que sí, sobre todo después que pasan la formación en bioética, que se dan cuenta y que se ponen esos espejuelos especiales que yo te digo, cuando ellos retornan, que presentan casos dentro de la facultad, ellos traen esos casos interesantes de maltrato a algún paciente, de cosas que vieron, que ellos se indignaron y que no podían intervenir. No podían hacer nada. Y entonces eso nos refresca mucho a nosotros por el hecho de que lo que se está haciendo, de alguna manera, algún resultado se obtiene cuando ellos están percibiendo. A ellos les duele. Y les está doliendo lo que está sucediendo en el sistema. Doctor, en esa misma área, usted que tiene tiempo dirigiendo la escuela y que he egresado de allí. La facultad. La sensibilidad de los estudiantes, cuando usted empezó y los que entran ahora al sistema, ¿cómo usted ve? ¿Cómo ha evolucionado eso? Yo creo que prácticamente... Lo está metiendo para lo hondo, doctor. No hay problema. El doctor siempre tiene su guante. Yo era nadador, me puede meter. Ah, bueno, puede nadar en todas las aguas. Certificado en buceo avanzado. Ah, no, perfecto. También, entonces podemos bucear todo lo profundo que usted quiera. Okay. Yo voy a empezar por el comité de admisiones, que tiene un espacio de entrevista con los estudiantes. Cuando nos toca entrevistar al estudiante que viene el bachillerato, le preguntamos que por qué quiere ser médico.
Entonces uno dice, porque yo quiero poner una clínica, ¿no? Porque yo quiero esto. Porque... Mira, óyeme una cosa. Si tú lo que quieres es hacer dinero, tú puedes hacer dinero como prestamista, como comerciante, vendiendo a 5 y como comprando a 5 y vendiendo a 10, ganándote el 5 nada más. Exactamente. Como el cuento del Vanilejo, ¿verdad? Sí. Que compraba 5 y vendía 10. Porque medicina es larga y para tú empezar a producir y tú decir que vas a ser exitoso económicamente, es muy, muy poco rentable en ese sentido. Hay otras cosas que te dejan dinero antes, la misma publicidad. Yo tengo una hija que estudió publicidad y está ganando más que lo que yo he ganado en su vida. En mi vida, en varios años, en el segundo o tercer año de su ejercicio profesional. Entonces hay muchas profesiones que te pueden llevar a eso. En nuestra cultura, lamentablemente, hay malos ejemplos por la corrupción, y la voy a meter a usted en lo hondo, licenciado Ortiz. Las personas que deben dar ejemplo en este país no lo dan. El ejemplo que dan es el malo, el enriquecimiento ilícito. Rápido, ilícito, de mala manera, que salen de un campo en chancleta y de pronto usted lo ve en una jipeta. ¿De dónde salió eso? Eso no fue trabajando. No, claro. Olvídese de eso. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a nuestros estudiantes. Perfecto. El que viene por dinero, olvídate que este no es el camino. Sí. Tú puedes hacer dinero, pero no lo vas a hacer tan rápido. Aquí se viene por vocación. O sea, los pies sobre la tierra, doctor. Por el deseo de ayudar a los demás. Y eso lo valoramos a la hora de ver el expediente del estudiante. Si en su entrevista mostró que tenía vocación, deseo de ayudar a los demás, tratar de resolverle los problemas de salud a las personas que así lo requieren. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esa intervención. Vámonos a una pausa y regresamos en un momentito ya con el último segmento de nuestro programa. Regresamos en unos minutos. Gracias por esta conversación que mantienen con nosotros con el doctor Raimundo Jiménez y Fernando Santamaría, funcionarios de la Universidad INTEC, del Instituto Tecnológico Santo Domingo INTEC. Todo eso que hablamos de esos médicos estudiantes y luego médicos que tienen que insertar en este mercado difícil, competitivo, donde muchas veces hay que ser amigo de un funcionario para que te puedan dar un trabajo, es la realidad que tienen los estudiantes de ustedes. Con esa parte, porque estamos ya en el último segmento del programa, por tanto casi en la parte final, nos vamos a ir a otras, ustedes tienen un sitial importante en la sociedad dominicana, tienen prestigio y eso es muy importante. Y ustedes comenzaron hablando de una certificación. Acreditación. Perdón, que yo siempre tengo el problema con una acreditación, no es certificación, una acreditación internacional. Pero nos decía el doctor Santamaría, no solamente tenemos esa, tenemos otras acreditaciones y otros reconocimientos internacionales que los hacen ser lo que son hoy esta universidad de tanto prestigio. Háblenos un poco de eso, doctor. Bien, nosotros estamos realmente muy satisfechos, nos sentimos muy felices porque nuestra carrera en este momento no solo ha obtenido la acreditación internacional que nos acaba de otorgar el CAN-HP, y nosotros también somos en este momento la única universidad, la única carrera de medicina del país que recibe estudiantes de préstamos federales, que son los estudiantes al que el gobierno de Estados Unidos le abre un préstamo para estudiar fuera de su territorio. Okay. Entonces nosotros somos la única universidad que en este momento tenemos préstamos federales. ¿Y tienen estudiantes? Sí, tenemos estudiantes con préstamos federales. Tanto pueden ser norteamericanos puros, como puertorriqueños, como dominicanos, que nacieron allá. Nacieron allá y que vienen a estudiar entonces a nuestra universidad como un préstamo federal. Para obtener eso, nuestros estudiantes, nuestros egresados, tienen que obtener calificaciones altas en los exámenes que exige Estados Unidos. Y nuestros estudiantes han mantenido lo que se conoce como el passing rate, que son el promedio. El promedio por encima, muy por encima de lo que exigen las autoridades de educación médica de Estados Unidos. Y por eso nos avalan para recibir estudiantes de préstamos federales. O sea, que eso habla de la calidad de la enseñanza. Eso habla de la calidad de la enseñanza. Y algo que habla de la calidad de la enseñanza nuestra también son los exámenes nacionales. Nuestros estudiantes obtienen los primeros lugares en promedio con respecto a las otras carreras de medicina en el país. Durante los últimos 10 años nosotros hemos estado en el primer lugar.
Eso habla de que la carrera se ha situado muy bien, de que el prestigio que nos hemos ganado está sustentado en evidencias de que lo que nosotros hacemos es educación médica de calidad. Para acceder a las residencias médicas en los Estados Unidos hay unos requisitos bien, exigentes también. ¿Y ustedes tienen residentes en Estados Unidos, claro que sí. ¿En hospitales norteamericanos? Así es. Doctor, tenemos una cantidad grande de residentes, que algunos son jefes de residentes en los hospitales donde están, porque se destacan. Una de las cosas que ayuda a destacarse a nuestros egresados es lo que tú mencionaste ahorita, que es el sistema presionante de INTEC. El sistema trimestral los hace adquirir una destreza para trabajar bajo presión que después les redunda en beneficio cuando están fuera del país. Exactamente, ya están acostumbrados a eso. Ya están acostumbrados a esa presión. Doctor, ¿y cómo ven ustedes? ¿Sienten los jóvenes dominicanos y extranjeros que vienen interés por la medicina cada día? ¿Va aumentando eso? Sí. O sea, por estudiar medicina. Sí, no hay duda. Cada día va aumentando el número de estudiantes que ingresan a las escuelas de medicina. Uh-huh. De hecho, nosotros tenemos que restringir el ingreso porque no es como decía el político aquel, entren todos. Exacto. Entran los que pueden y deben. Uh-huh. Y sí, no solamente porque puedan pagar, sino porque tengan la capacidad, porque tengan la formación que venía del bachillerato o que tenga la cabeza bien amueblada para poder... Uh-huh. Estudiar medicina todos los largos años que hemos conversado que es, previamente. Que es una de las críticas que se hace al sistema, un poco de formación, de que es abierto. Es abierto, o sea, no hay restricción y que todo el que quiera estudiar, estudia. Medicina, digo. Depende de la universidad que sea. Sí, claro. No, digo en sentido general, claro. Sí. Fíjese, en un país como, estamos hablando de Estados Unidos, hay 3.000 solicitudes para ingresar a una escuela de medicina. ¿Cuántos dejan entrar? Uh-huh. 30. El filtro. Así es. Uh-huh. Bueno, señores, quisiera una última pregunta para que cerremos nuestro, concluyamos, es cuántas, que la población de estudiantes de medicina de INTEC son mayoría hombres o son mujeres. Mujeres, la mayoría. Ah, igual que lo que está pasando en todo el país. Sí. Y las profesoras, la mayoría son mujeres también. Oh, Dios mío, adelante, adelante. O sea, que estamos las mujeres. Señores, para nosotros ha sido un verdadero placer esta conversación tan amena, uh-huh, con los doctores Raimundo Jiménez y Fernando Santamaría, decano de Ciencias de la Salud y coordinador de grado y director de la carrera de medicina de INTEC. Bueno, nosotros queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, compartir con nuestro público, las personas que nos siguen cada sábado en este programa, y decirle que gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Señores, muchas gracias. Muchas gracias.